La capital leonesa contará en los próximos meses con un nuevo templo parroquial en el barrio de La Lastra. El Ayuntamiento de León ha dado luz verde este viernes al proyecto arquitectónico y a la licencia urbanística, permitiendo así a la Diócesis de León iniciar de inmediato la construcción de la nueva iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que supondrá una inversión de 3 millones de euros, de los que 500.000 son fruto de un donativo realizado por una vecina de León. Una junta de gobierno donde además han aprobado un convenio de prestación de un software de control que se instalará en las 12 PDAs que ya tiene la policía local, con el objetivo de que inicien la imposición y la tramitación de denuncias de tráfico por un periodo de un año. Asimismo, han aprobado una disposición de gasto de 8.400 euros para la compra de fusibles y la puesta en marcha del operativo invernal ante la alerta de nevadas para este fin de semana, así como una subvención de 100.000 euros para personas en riesgo de exclusión. Una junta de gobierno donde además se ha desestimado el recurso presentado por un trabajador municipal que, tras denunciar de Moving a la anterior corporación, solicitaba la suspensión de la responsabilidad patrimonial que se encuentra actualmente en vía judicial. El Ayuntamiento además ha sacado a licitación el servicio de teleasistencia por valor de 27.600 euros, así como la puesta en marcha de la ayuda a domicilio con un gasto total cercano a los 2 millones anuales. Por último, han aprobado el inicio para la contratación del seguro colectivo de accidentes para el personal municipal con un gasto anual de 53.000 euros, lo que permitirá un ahorro de 160.000 euros en los próximos 4 años.